Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Majora's Mask. Y continuamos donde lo dejamos, en la cima de esta montaña, con la tumba del bueno de Darmani en nuestras espaldas y con nuestros dos amigos Goron, que están muertos de frío y se unirán a su antiguo jefe Goro, o lo que sea. Bien, lo primero que hay que hacer es tomar agua caliente o agua de manantial o como ustedes quieran llamarle. O claro, agua de manantial caliente también, ¿cierto? Combinando las dos palabras, qué bonito. El problema con esta agua es que dura caliente un par de minutos. No, un par de minutos es decir mucho. A lo más un minuto, un par de segundos, por ende debemos volar y... Oh, oh. Bien, bien. ¿Se imaginan Link hubiese caído encima de un hielo y hubiese quedado vivo? Las secuelas hubiesen sido para toda la vida. Vamos a dar Manny, rápido, rápido. Gira, 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 ya. Aquí tenemos que volar y llegar allá, donde está ese hielo congelado. ¡El hielo congelado! ¡Oh! Fuck logic. Okay. No lo toques. Uy, no sé si lo hice muy cerca, muy lejos. Si me acerco más, me va a congelar y me va a matar. No tengo nada de vida, si se dieron cuenta. Excelente, not bad, not bad. Y dejamos al pobre lobito aullando solo. Ok, ¿vieron? Aquí tenemos agua caliente de manantial para nosotros. Si no tenemos que volver después a la tumba de Darmani para aquello. O sea, realmente, en serio, realmente quiero un pedazo de corazón. ¿Es tanto pedir? ¿Es mucho pedir? Ah, por favor. Ah, menos que diablos. De todas formas, creo que si nos matan vamos a aparecer de acá. Bueno, de aquí arriba. Así que no creo que haya tanta pérdida. No voy a luchar contigo, estoy muy herido para hacerlo. Aléjate de mí, aléjate de mí. ¿Dónde está la pasada? Ah, sí, acá. Uy, uy, uy. No. Darmani, please. No estás cooperando, Darmani. Oh, ok, no estás cooperando para nada. Y ahí abajo hay un tesoro que por ahora no se puede conseguir. Ya, vamos, vamos, vamos. Lobo, no quiero luchar contigo. Aléjate de mí. Excelente, ahora sí. Y debemos ir a la guarida Goro. Goron. Es que yo termino siempre con Goro, Goro, Goro. Bla, 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 bla. Sí, quiero entrar. Abre la puerta, Goro, Goro, Goro. Una bonita forma de abrir la puerta, no me opongo a ello. Ok. O sea, lo mejor de todo es que esa caída no me mató. Así que es un buen día para mí. Santuario Goron. Sí, estoy igual que ellos. No soporto el grito de estos infantes. Ok. Lo que hay que hacer es ir y... No hacer eso. Lo que hay que hacer es ir, subir y hablar con ese pequeño bebé que está llorando. A ver, ¿habrá una mísera piedra para mí dentro de esto, por favor? Que ya junto al grito del bebé, más el corazón haciendo pipi, 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 no es algo agradable para mí. Que estoy jugando con audífonos y que no puedo bajar el volumen mientras juego. Otra vez podría, pero no quiero hacerlo. Porque como estoy en emulador, cualquier movimiento en falso podría destruirlo todo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ni un mísero corazón? Ah, give a fuck, ok, subamos. Oh. Bien, 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 ya estamos arriba, estamos arriba. Ni siquiera me voy a dar el tiempo de destruir esas piedras porque no va a pasar nada. Hola amigo, llorón. Buah, un goro, papagoro, goro, tengo frío, goro, papagoro. Ah, Darmi, ¿dónde está mi papagoro? ¿Dónde está mi papagoro? Ok, eso fue bastante inútil. Ya te hablé contigo. A ver, no perderé la esperanza y tal vez acá ya... ¿Por qué? ¿Por qué? Esas ramitas, es así, hasta claro que hay que prender una antorcha, pero... Pero en serio, junto con el grito de desesperación de este infante... Me está complicando el sonido de pipi, pipi, pipi. Ok, simplemente, tal vez si piensas que no está ahí, tal vez salga todo mejor, o sea... Ok. A ver acá, por favor, por favor, por favor, que haya un corazón. A ver, si mato a esta cosa, lo más seguro es que tenga un corazón. Una rupia. Excelente, me dieron una maldita rupia. Yo no quería rupias, quería un corazón. Vamos a romperlo. Un Deku, Deku Nuts. What the fuck? ¿En serio juego? ¿En serio no tienes magia? ¿En serio no tienes ese tino de darme un mísero corazón? Una bomba, ok, el juego me dio una bomba.
Eso es como una clara señal, ¿cierto? Es como, mátate, no busques más corazones aquí. Una rupia excelente. Ok, simplemente sigamos la historia y trataré de hablar lo más posible para que a usted no le moleste tanto el sonido como me molesta a mí. Pip, pip. Pip, pip. ¿En serio no hay un corazón? Sí, sé que hay una tienda ahí en el Santuario Coro. Pero no, a ver. Por favor, si me tienes que matar, mátame. No, fuck. No. Coro, ¿qué estás haciendo? A ver, si nos matamos tal vez nos dé un corazón y si nos mata no vamos a aparecer de ahí. ¡Bien! Lobo, muchas gracias, en serio, muchísimas gracias. Es que... nos queda hasta todos un gran peso de encima. Y bien, aparecimos acá, no perdimos nada, está abierto esta cosa. Muchas gracias, Lobo, no te mataré ahora porque fuiste muy bueno con nosotros. Se agradece, en serio. Ok, eso sí, aquí debo ir de Goro. Y un poquito de agua. Bla, bla, bla. Ok, ahora que tengo bombas, podría romper esas piedras. Nunca, no creo haberlo hecho antes. O sea, en el sentido cuando jugaba mis primeras veces esto. Así que no sé si habrá algo. Ok, ¿dónde? Creo que es esta. Así es, porque así nos indica nuestra amiga Ada. Y aquí tenemos una especie de Homo sapiens Cromañón, algo Goro. Pero... ok, eso fue un epic fail. Por suerte el agua de manantial está aquí al lado. ¿Se dieron cuenta que hubiese podido pasar si no hubiésemos abierto esta agua de manantial? Exacto, hubiésemos tenido que ir hacia la tumba de Darmani una y otra y otra vez y otra vez. Juez, juez. Ok, esperen, ahora que estamos acá... ah, no, ya aquí va fuera. Dudo que haya algo útil debajo de esas piedras, si es que las puedo romper. Bien, ahora sí, amigo Goro raro. ¿Qué manera más rápida de quedar ennevado? O bajo la nieve, o como se diga. Hola. ¿Goro? ¿Qué estaba haciendo, Goro? Ah, Goro, ya estaba tan... es tan tarde, Goro. Debo darme prisa, Goro. ¿Podrías terminar de decir Goro, Goro? Y a todo esto, ¿qué le pasó a tu espalda? ¿Por qué estás tan... acabado? Oh, Goro, eres Darmani, Goro. Pero se supone que estabas muerto, Goro. Estoy alucinando, Goro. Quizás esto también se deba al poder mágico del pico nevado, Goro. Goro, Goro. ¿Podrías decir Goro? Maldita sea, Goro, Goro. Oh, Goro, estoy atontado, Goro. Pero, Goro, ¿what? No, aprendí muy rápido. ¿Qué, Goro? Mi hijo está llorando. Espera, ¿cómo tú pudiste tener un hijo biológicamente hablando? O sea, a todo esto, biológicamente hablando, ¿cómo nacen los Goros? Ok, pero el tipo está muy viejo para tener un hijo. Goro, Goro. O sea, sí, el hombre puede tener hijos hasta cuando quiera, pero ustedes saben que hay cierto elemento que... y más encima con el frío que hay en Pico Nevado. Dejemos eso a su imaginación. Ok, ¿mi hijo está llorando porque me echa de menos, Goro? ¿Sí? ¿Por qué sabes tú eso, Goro? Porque yo no estaba congelado y yo pude ir a hablar con él, Goro. Mi hijo me echa de menos, Goro. Oh, Goro, perdóname, hijo mío. Tu padre tiene mucho trabajo por hacer, Goro. El tipo está cayéndose de solo. No creo que pueda hacer algo, sea lo que sea que vaya a hacer. Darmani, Goro, seas un fantasma o un producto de mi imaginación, me da igual, Goro. Si te sientes apenado por el llanto de mi hijo, Goro, entonces cántale esta canción que estoy a punto de tocar con mi tambor para dormirle, Goro. Es la misma melodía que solía tocar para ti cuando eras pequeño, Goro. O sea, el tipo es bastante... entonces, o sea, el tipo es muy extremadamente viejo y tuvo un hijo, no sé cómo rayo lo hizo, no me importa. Bueno, en realidad sí, es bastante curioso, pero no quiero preocuparme de ello ahora. Ah, ¿qué pasó, Goro? Déjame tocar una vez más, Goro. ¿Qué pasó? ¿Se le congelaron las manos? ¿Qué? ¿Se le congeló el cerebro? ¿Cómo iba esa canción, Goro? ¿Goro? Ah, sí, Goro, algo así. ¡Pero el tipo se le olvidó la canción! Ok, ¿de qué me sirve el comienzo de la canción? Bien, no es tan complicada. Tun, 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 tun. Pero él tocó un tambor y tú estás tocando 20 tambores, Link. What the fuck is wrong with you, Link? Qué escena más bizarra y extraña. Aprendiste el inicio de la nana. What? Ok, no, para de cuestionar las cosas. Disfruta el juego. Es la tranquilizadora melodía de un atento padre. Que de alguna forma extraña terminó congelado.
No es que la haya olvidado, Goro, es solo que hace tanto frío que no puedo tocarla bien, Goro. De todos modos, cuento contigo, Goro. Ok, me puedo ir, adiós. Me das mal yuyu, tipo extraño. Ya, ahora es obvio lo que hay que hacer. Hay que... ah, me golpeó. Hay que ir a hablar con el bebé Yuro y tocarle la pobre y nula melodía que sabemos sacar. ¿Está abierto esto? ¿O tengo que pasar otra vez? Ah, hay que hablar con nuestro amigo otra vez. Sin perjuicio de ello, creo que podemos abrirle como Darmani, haciendo lo mismo que él. O sea... ¡Eso! ¡Oh! La solución se presentó sola. Excelente. Entonces despediré a ese sujeto que está arriba, no sirve para nada. Si todo Goro puede abrir la puerta, ¿para qué lo necesitamos? Es un gastadero de dinero innecesario. ¡Oh, rayos! Sí, digamos, tan bien, ¿cierto? Ok, ok, ok. ¡Oh, oh, oh, oh! No, 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 ya llegamos, llegamos, llegamos. Deja de rebotar en todos lados, Darmani. Goro Link, como sea. Ya, ya, ya. Ah. Excelente. Ahora duérmete, pedazo de escoria. Con pañales. Esa canción, Goro, esa es la canción que papá toca siempre para mí antes de ir a dormir, Goro. Cantaré la siguiente parte, Goro. Me sé el tipo que tenía tanto frío que no puedo tocar las dos últimas notas, en fin. ¡Tarán! Qué bonito, ¿eh? Esto es algo como tierno y extraño, es el pequeñito cantando. En serio, ¿qué le pasa a su espalda? Te quedas auspiciado por... Crash, o lo que sea que estoy tomando. ¿Goro? Es como Goro, papá, Goro, bien Goro... Dejaré de decir Goro por mi propio bien. Toqué tan mal que quiso matarse. El inicio de la nana se ha convertido en la nana Goro. Esta nana calma a los que escuchan y hace que les pesen los párpados. Ok. Entonces ahora puedo violar a todos los Goron sin que se den cuenta. Esperen, si hace tanto frío, van a... Esos tipos se van a quedar dormidos y van a morir de frío. Ya no es mi problema. Entonces, tenemos la nana Goro. Como vieron ahí, hace dormir a la gente y lo escucha. Y contra todo pronóstico, es nuestra carta de entrada al segundo templo. Que es el templo de Pico Nevado, creo que se llama. No sé si tiene otro nombre. Ahora lo veremos. En un par de segundos. Cuando apenas que recuerde... Ah, ya sí, creo que es... Por acá. Pueblo de la montañita, qué bonito, ¿eh? Y... pum. Ah, creo que es por acá. Solo creo, no lo sé. No, no es por acá. Pero es por ahí, ¿se entiende? O no es por ahí. Ok, creo que me olvidé de tener un nuevo... ¡Ah! Es derecho para allá. Así recordé. Exacto. Y me salieron dos corazones. Ahora, recién después de todo este rato, me salieron dos corazones. Si ese lobo no nos hubiese hecho el favor de aniquilarnos, hubiese sido algo bastante horrible. Hubiésemos estado todo este rato con ese... A ver si nos sale la primera. Por supuesto que no. Ese murciélago es un troll, ¿se dieron cuenta? ¡Es un troll! Nos congeló, nos arruinó el momento y simplemente se fue, así como, adiós. Uy, 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 no sé si esto es buena idea. Esto no es bueno, recuerden que no tengo stick, no, 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 quieto, quieto, quieto. Voy a estar un buen rato acá, ¿cierto? Dayu. Ah. Ok, ahí viene el tipo otra vez. Esta vez no ignoró, nice.
No tengo cosita verde, amigo, no había visto. Necesito la cosita verde, obviamente, vienen a buscar pociones mágicas. Y conociendo la lógica de este juego, ahora nos saldrán 1,000,000 de corazones y no nos saldrá ni una poción de magia. No, ¿por qué? No voy a hablar con ese gorro que tiene una rata en la cabeza. No, creo que ese tipo nos da una máscara, no sé, no me importa ahora. ¿En serio juego? ¿En serio juego? Cuando estuve buscando corazones, lo único que me hacías era darme magia. Y ahora que busco magia, me das magia. Pero me diste muchos corazones antes. ¿Sabes algo? Necesito... Uy, esto es muy bueno tenerlo en frasquito. Bla, 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 ok. Excelente, ya con eso lo hacemos si es que no nos caemos otra vez. Espero, creo, supongo, tal vez. Es una posibilidad, es una opción. Y no quiero luchar contra ese murciélago y tú. Y... nice. Ya, 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 quieto, 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 quieto. Ya. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Y hay que... Esperen, ¿puedo destruir estas cosas? Bien. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bien, no, no, sí. Podría irme rodando, pero no quiero arriesgarme otra vez. Y aquí, aquí, otro salto que no tendríamos que tener problemas con él. Y según dice el mapa, ese sería el último salto. Ok. ¿Dónde caen las bolas? Ya, por aquí además que tomamos vuelo. Porque el vuelo anterior lo tomamos mucho más lejos de la... No. Uy. Bien, eso no vuelve a salir nunca más. Nos cayó una bola en el aire y la rompimos. Ok, camino al templo de Pico Nevado. Por favor, contacta con el anciano Goron si tienes alguna información. Ok, give a fuck. Y... terminemos esto una vez por todas. Pico Nevado, por fin llegamos y como pueden ver, ahí está la entrada al templo. Exacto, ahí mismo. Ya, recuerden que Darmani nos dijo que había venido hacia acá y... la ventisca lo había lanzado abajo y por eso se murió, así de la nada. La ventisca no es otra cosa que... un gran Goron. Que no sé por qué hace ahí. Pero qué diablos. Ahí está. Y no sé por qué... no tengo idea por qué está ahí, no sé qué, cuál es su función, cuál que cumple esto. O sea, ¿un motivo de sentarse y ahí lanzar aire, helado? ¿Lanzar ventisca? No lo sé, bien. Pero lo único que sé es que hay que hacerlo dormir. Ups. Excelente, salió a la primera, bueno, a la segunda y sin necesidad de ver el menú de canciones. Y de nada se hace visible, fuck logic. No sé la verdad cómo interpretar eso. Pero bueno. Eso se ve peor viéndolo desde acá, viendo no hay nada abajo. Ok. La vida sigue igual. Al final, la vida sigue igual. Hey. Ok, no haré eso, así no me va a ir mal. ¡Muchos corazones! Not bad. Oh, 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 oh. Bien, y la entrada al templo. Ese agujero era helada. De este... calabozo. No, ¿por qué yo? Bueno, no importa. Ah, salió, bien, salió la primera. No sé cómo, pero salió. Esto magia. Nice. Ok, vamos confiando. No. La tercera vez es la vencida. Ya, esto lo hice una vez, lo puedo hacer un montón de veces, ok. Me confié. Ahora sale.
No, y ahora sí me voy a la segura. Me voy a ir caminando las partes peligrosas. No haré estupideces. Por ejemplo, aquí. Tranquilo, tranquilo. Esto lo destruimos con nuestro puño Goro. Pero todo bien, todo tranquilo, todo bonito. Aquí ya podemos usar nuestro giroscopio Goro, como se llame. La vueltita esta. Es más, en cualquier momento sacamos nuestra magia y vamos lentamente. Eso es. Oh, excelente, medio magia. No, 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 ya, bien, aquí, tranquilo, tranquilo, piano, piano, no hay problema, estamos subiendo y estamos llegando a la entrada del segundo templo, castillo, calabozo, como ustedes quieran decirle. Claro que entre cada una de esas palabras hay diferencias enormes, pero es... ¡Auch! Me cayó una bola de nieve gigante y Darmani puso unos ojos de huevo frito. Ok, vamos tranquilo, 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 ya llegamos, estamos acá. Esta bola no me va a asustar, esta bola no me va a amedrentar. Y comienza el segundo templo, señoras y señores, damas y caballeros. Templo de Pico Nevado. Hay que destruir esto. Esto es muy grande. Para mover esta cosa se va a necesitar más fuerza de lo habitual. ¿Como qué? ¿Como un Goron? ¿Cierto? Uy, uy, esperen. Listo, dejen de molestar, sujetos. Esperen, esperen. No, 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 ¿cómo era? Era. Exacto. Bien. Por lo que veo aquí, el juego de alguna forma igual se... Pero necesito un... Oh, crap. Necesito agua de manantial. Voy a ir por acá cerca, porque dudo que se mantenga caliente hasta acá, de donde la saquen. Como le decía, de alguna forma parece que el juego se precavió de que no entráramos o llegáramos acá como Link solo. De alguna forma extraña, no sé cómo se podría llegar de Link solo. Por eso salía que esta piedra solo la podía mover un Goro. A ver... ¿Qué? En los lugares resbaladizos como este puedes enrollarte como un Goro y rodar por el camino. ¿Por qué no lo intentas? Porque no tengo un stick en el control y... Bueno, tengo, pero no lo uso. Voy a tener que usarlo a la fuerza. Ok, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí también me va a costar encontrar un poquito de las hadas porque no tengo idea dónde están. Excelente, hay una piedra ahí para atajarnos. ¡Ahí hay una! ¡Nice! El lente de la verdad, creo que ya no lo usamos más. Pero para que vean lo inútil que es en este juego. Excelente. Ahora, esto. Y tenemos a la primera hada. Ok, no hay otra hada por acá que pueda ver, que se me esté perdiendo algo. No, por lo visto no. Ok, vamos a ver qué hay acá. Con este templo, sí, voy a tener problemas. ¿Por qué? Sí, por eso, es muy gigante. Y... esa cosa como que se sube y baja, como la bolita, ¿cierto? Como la adrenalina de una bolita que me sube y baja. Y yo me acuerdo que cuando jugué este en el Nintendo 64 lo bullé de una forma extremadamente épica. No me acuerdo cómo, pero fue por ejemplo que usé la transformación de Goro. Hice un salto medio extraño, reboté en el lugar y llegué a la puerta del jefe, saltándome un montón de partes. Y teniendo obviamente la llave del jefe. No quise volver a intentarlo. A ver... Ok, aquí es nieve, es obvio que podemos hacer alguna pirueta con el amigo Goro. ¿Pero podemos mover esto o no? Bien, no se puede empujar, se puede tirar. Ajá. Ya, aquí encontramos acá un cofre que contiene nuestra primera llave, exacto. Nada por acá, ya. Se me hace que en algún momento creo que uno llegaba por aquí arriba, etcétera, etcétera. Entonces aquí debemos empujar esto para más adelante y usarlo como plataforma en su momento. Creo. No estoy seguro, solamente creo. I believe I can fly. Copyright. Ok, wow. Bueno, eso no me acordaba de absolutamente nada. Bueno, amigo Goro, sigue con tus peripecias. A ver, entonces ahora supongo que tengo que devolverme a la primera zona.
Bueno, obviamente sí, porque está todo esto congelado, así que no hay mucho que hacer. Aunque investigaría hacia acá. Uy, uy. Bien, eso fue muy extremo. Míralo él, míralo él. No, no, aléjese de mí, cosa sea. ¿Qué es esto? ¡Jugadas! No, 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 ay. No hizo nada. Sí, los Goron tienen una resistencia a la helada. ¿Se acuerdan del Ocarina of Time? Prácticamente había un tipo que vivía en el Templo de Fuego. ¡Que salió otra helada! No, no le he dado cuenta. ¿La tomé? ¿La agarré? Excelente. Encontraste una bestia aliada, la segunda que encuentras, ¿ya? Por acá. Ah, ya, bien, bien, bien. Ok, devolvámonos ahora a la primera parte. Quiero destruir a estos sujetos para que no me molesten tanto. Esto no puedo destruirlo por ahora. A ver, ¿qué hay hacia allá? Para acá no he explorado. Uy, Link, uy. A ver, ¿qué hay acá? ¡Uy, boom! ¿Cómo se llaman estos tipos? Los... No me acuerdo cómo se llamaban. Tenía un nombre extraño y tenía un nombre de un arma, pero... De un arma del juego, en fin. ¡Uy, tengo un cofre ahí! A ver, ¿puedo hacer algo con esto? ¿No? ¿Bomcho se llamaban? No sé, no me acuerdo bien. ¡Bombuchu! Ya, bombuchu. Déjalo ahí, tranquilito, es un perrito feliz. Déjame adivinar, ¿qué cosa inútil será? ¿El mapa? ¿El compás? ¿El compás? ¿El mapa? ¿Una rupia? El mapa. El mapa inútil de la mazmorra. Ok. ¡Oh! ¿Nada? ¡Vuélvete! Come at me, Ada, come at me, nice. Y salen para efectos de... ¡Auch! Para efecto de descartar que no haya ninguna de acá también. No, nada. Muchas rupias, lo cual se agradece, en serio. Pero no, nada por ahora. Nada por acá, nada. Ya, esperen. Ya, solo sigue. Ya, quiero explorar hacia acá abajo, así que lancémonos suicidamente. Ahí hay una nada, bien. Me acordaba un poquito, sabía sospechar que había algo cerca. A ver, la ocarina ya no la usaremos por ahora, creo. Excelente, y ahora la máscara del travesti. Excelente, tenemos 4 hadas, nos faltan 11. Es mejor que nos falten 11, que nos falten 15. Eso. Al menos nos pusieron una escalera y fueron amables. Por ello, muchas gracias, Shigeru Miyamoto. Bueno, si pudiera subir un poquito más rápido sería mejor, pero no le pidamos peras al Olmo. No le pidamos goles a Juvenal Olmos. Aléjate, Talfos. Bien, nuevo cuarto, nuevo cofre, según vi al fondo. O sea, ¿qué contiene? La llave, el compás, el mapa otra vez. El compás, obvio. El compás. La brújula, ok, sí, ya. A ver, ¿hay algo que explorar aquí? Oh. Si me pongo la máscara de helada... No hay un ruido extraño, así que supongo que no... Hay mucho que hacer, hay un... Ah, esto tendría que poder romperlo, supongo, ¿no? ¿Con una bomba, tal vez? No creo que vuelva... Solo por si acaso. Bien, not bad. Ah, Link, deja de patinar. No es tiempo para patinar, hay que salvar al mundo. Ya, ¿qué hay acá? Cámara, ayúdame. ¡Uy! Eso atentó contra mi vida de forma peligrosa. Ya, ¿qué se supone que tengo que hacer acá? No...
Obviamente no puedo subir ahí por ahí todavía si me, no me congelo. ¿Puedo subir acá? ¿Como Darmani puedo? Sí, tú puedes, ¿por qué no simplemente subes, amigo Goro? Ok, supongo que es demasiado para ti. Hay una puerta con llave. Ok, estoy absoluta y completamente perdido. A ver, podemos hacer un seso. Ah, a ver. ¡Ajá! Sí, volvemos a usar las flechas. Nice. Y hay dos, un par más acá, eso. Excelente, así nos abrimos paso. Y supongo que abajo de esa bola de nieve gigante habrá una llave. Un cofre con una llave, o si no, realmente voy a estar perdido. Ah, ya Link sube. Oh. Bien, por eso siempre hay que explorar y ver todas las habitaciones del juego. Ok, ¿cómo llego ya? Tipo inteligente. Ah, por ahí, por ahí, por allá. Ya, ok, ok, ok. Uy, 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 no, no. Te emocionaste, Link, te emocionaste. Te emocionaste. Hop, y hop. Hacia acá. Y estamos ya. Rompe las pequeñas. Ok. Somos un Goro para hacer un trabajo de un hombre. ¿Llave? Por fin. Muchas gracias, porque si hubiese sido una rupia o algo, realmente hubiese estado muy extremadamente perdido. Por acá. Oh, maldito trastorno obseso compulsivo. Esto obviamente lo puedo presionar. Peso hielo gigante. Ya ahí. A ver, presionemos este. No, presionemos el de allá mejor. Este. Me suena más factible presionar este. No sé por qué, no acuerdo nada. Oh, oh, con tiempo, con tiempo. Ay, ¿cuál fue la gracia de eso? Entonces... the fuck? Si presionamos este, yo creo que se volvió todo como a la normalidad, ¿cierto? Como... solo for the luz. Este era como obvio. Para que dejen de molestar. Ahora hagamos un intento más. Ya, este ahí. Se abre ese y se abre este. Luego presionamos el verde de allá. Y... no empieza a correr tiempo para... no sé, presionar al cual, no sé. Eso, uno se pone nervioso. Ah, ya sé, creo que tengo como una teoría, a ver. Creo, espero, no sé. Ya, tiempo. Sube, Link. Bien, creo que así era. Excelente. Creo, no sé si lo bugué. Ok, entramos a una situación bastante extraña. Pero lo dejaremos hasta acá en el próximo video. Trataremos de terminar el templo, o al menos avanzar dentro de lo posible un poquito. También recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter y agreguenme a Facebook. Y recuerden compartir el video con todos sus amigos. Que estén bien, nos vemos. Chao.